Ok, creo que mi micro estaba. Buenas noches, ahora sí, buenas noches a todos. Bienvenidos al Diplomado en Gestión y Diseño Textil. Este diplomado se ha diseñado con mucho cariño para todos ustedes, ¿no? a solicitud también de todos ustedes, ¿no? eh, junto con todo el staff docente del, del área de textil. Se ha diseñado ese diplomado con ocho módulos, son nueve semanas que nos van a acompañar. Entonces hay que aquí tener mucho compromiso y responsabilidad para poder pues iniciar y finalizar el diplomado, ¿no? Y bueno, es un diplomado que eh, está bastante completo, ¿no? Entonces va a depender de ustedes que pongan todas las, las ganas, ¿no? Y que hagan pues de cada uno de los módulos un aprendizaje constante, ¿no? Eh, que todos ustedes puedan... Eh, tener este espacio donde puedan pues aprender también, ¿no? Y también dejar comentarios, dejar experiencia, ¿no? Eh, como les decía, también hay cinco especialistas que nos acompañan en ese diplomado. Entonces, y cada una tiene pues algunos, alguna tiene un módulo o otras tienen pues dos módulos a su cargo. Entonces, el día de hoy nos acompaña la profesora Rosa. Eh, ella es quien va a aperturar el diplomado, ¿no? Este, con mucho cariño. Y bueno, aquí yo les voy a dejar unos alcances importantes. En principio se ha enviado un correo electrónico a todos ustedes para que puedan pues este, tener el acceso al Classroom, pero también nosotros hemos matriculado a cada uno de ellos. Pero esto es importante. Justamente por eso comparto mi pantalla. Aquí veo 43 alumnos, 43 que... Sí, ya tienen acceso, pero muchos de ellos no tienen acceso. Entonces, por favor, revisen sus correos electrónicos. Si han enviado un correo electrónico, voy a, a, a compartir. No sé si se logra ver toda mi pantalla, creo que no voy a. Okay. Si han enviado un correo electrónico, aquí está el correo electrónico para que ustedes puedan verificar. Revisen su bandeja de entrada o su bandeja de spam. Está allí el enlace del Classroom, ustedes les dan clic y le ponen el código y eso les va a llevar al Classroom del diplomado. Entonces, es importante, hemos enviado las invitaciones con los correos que ustedes nos han brindado, pero no tienen acceso. Aquellos docentes, participantes, emprendedores que han brindado correo electrónico de Hotmail. Se le ha pedido crear un correo electrónico de Gmail para que puedan acceder al Classroom, porque recuerda que el Classroom pertenece a Google. Entonces, por ello es importante que el dominio sea de Gmail. Ya nos hemos comunicado de manera interna vía telefónica y vía WhatsApp también, pero es importante que ustedes por eso revisen el correo electrónico. Y como ven aquí, nuestras docentes que nos están acompañando, eh, ustedes ya las conocen, Magali Palomino, no la profesora Maite Gutiérrez que es una profesora que nos acompaña. Eh, en el último, en el séptimo módulo, si no me equivoco, ¿no? Maite Cervantes, que ustedes ya la conocen, ha llevado el curso de control de la calidad, ¿no? Miroslava Sanz, una profesora que se suma al equipo, y la profesora Rosa Marilú, y también está Carmen, la profesora Carmen, que, nos, que seguramente nos todavía está por, por sumarse, ¿no? en Ustedes tienen aquí en tablón... La bienvenida del equipo, ¿no? De la dirección académica a cargo de Rafael del Busto. Y tienen aquí también eh, las palabras de bienvenida que ha dejado, pues, cada una de las docentes, ¿no? Entonces, está estructurado el diplomado por módulos. Cada módulo va a tener una nota. Por ello, es importante que ustedes revisen el sílabus. Aquí el sílabus. Vamos a darle una revisada. Ustedes tienen en el correo electrónico el sílabus y también hasta acá en el classroom no eh, iniciamos el día de hoy con una sesión sincrónica pero cada, diploma, cada módulo dura sema, una semana okay entonces si se van hasta la parte del cronograma ustedes van a ver no cuánto es la sesión sincrónica y también hay actividades propuestas no que son prácticas calificadas que eso es obligatorio y también va a haber tareas entonces por favor bastante responsabilidad y compromiso. Cada módulo va a tener una nota independiente, entonces es importante que se cumpla con todos los plazos. Igual nosotros siempre vamos a estar pendientes, recordándolos a todos ustedes, ¿no? Cuáles son las actividades por módulo, ¿no? Y recordándoles los tiempos, sobre todo, ¿no? Para que se pueda cumplir. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, el módulo de diseño de productos textiles tiene tres sesiones. ¿no? Entonces, agenden, por favor, separen. Algunas sesiones son con la profesora Rosita, va a ser los días miércoles, las sesiones sincrónicas, y la, la, a partir del tercer módulo son los sábados. A excepción, a excepción del, del módulo séptimo, que es el día jueves. Jueves, porque el primero es feriado, ¿no? Y el 2 de noviembre es de 8 a 10 la sesión sincrónica. Entonces es importante que revisen, por favor, el syllabus y tengan, pues, bien agendadas, no, eh, las sesiones sincrónicas que eh, son casi siempre de dos horas. Entonces es, es importante que ustedes participen, revisen, por favor, agéndenlo. no. Igual nosotros detrás vamos a estar acompañándolos. No. Entonces dicho esto, yo ahora sí los dejo para que puedan iniciar con la profesora Rosita. Eh, la sesión bienvenida profesora Rosa ahí le dejo el grupo para el que usted ya pueda iniciar con la con el diplomado no y con su desarrollo de su módulo viene a ser pues fundamentos del diseño textil que es el primer módulo que dura una semana recuerden dura una semana es importante también tener en cuenta esto Okay entonces ahora sí gracias profesora Rosa por estar aquí gracias a todos gracias Madelita también por acompañarnos. Y eh, cualquier duda que tengan respecto al classroom, escriben al número telefónico en que están puesto ustedes. Allí, madre, va, madre, por favor, si puedes brindar el, el correo electrónico, ¿no? Y el número para que y cualquier duda que tengan, escriban a Edured. Muy buenas noches, Marlene, bienvenida. Ahora sí, profesora Rosita, usted ya puede compartir su pantalla y ya podemos iniciar. No te preocupes, Rusba. Comprendemos muy bien que algunas veces vas a tener la cámara y algunas veces no te preocupes. Lo importante es que estés atenta detrás de la pantalla. Ahí vamos a dejar los números y los correos electrónicos para que ustedes puedan escribirnos, ¿no? Si tienen alguna duda, es importante verificar que estén en el en el classroom, ¿ya? Eso es importante porque si no, no van a poder realizar las actividades y las tareas, ¿no? Profesora Rosita, ¿usted está ahí? ¿Escucha? Creo que la profesora Rosita está teniendo dificultades. Madre, si nos puedes dejar, por favor, el correo electrónico en el, en el chat del Zoom y los números de atención, por favor. Ok, el correo electrónico es direcciónacadémica.edu.p. Es ahí, por favor, cualquier duda respecto al diplomado. Ok, aquí la profesora Rosita ha compartido un enlace de Padlet. Hay que enviarlo al grupo también, Made Profan. A ver, profesora, a ver si ahí le permite. ¿Tampoco? Madeleine, tú que eres este, el anfitrión, por favor, quitarle el co-anfitrión a la profesora Rosita y volver a asignar. Eh, ya, Rosa, ahora sí. ya sí. Sí, no sé por qué me salía la ventanita que no me permitía ni abrir cámara ni audio. Decía <laughs> que raro, me sacaron. Ya. <laughs> yeah. okay. ¿Hay, hay otra rosita allí eh, no, que no es docente, ¿vale? Por favor, dejarla solo a la profesora Rosa Guamán como confitrió. Ya está. Ok, ahora sí, profesora Rosa, la dejamos para que usted pueda iniciar con su módulo. ¿No? Bienvenidos a todos. ¿no? Igual, cualquier indicación que se ha perdido, los que recién se unen, pueden ver la grabación o consultar también de manera interna. Ahora sí, nos despedimos nosotras. Vamos a estar detrás. Ya, a ver. Ya. Buenas noches con todos. Bueno, uh, ahí visualizó 72 participantes. Bueno, agradecer a Dios por esta oportunidad que, que me brinda de, de poder estar con ustedes sincrónicamente no, les doy la bienvenida al, a este curso de diplomado espero que, que pueda, se pueda cumplir con, las, con sus expectativas ¿no? y bueno vamos a desarrollar vamos a empezar con el desarrollo de el primer módulo sí a ver voy a compartir pantalla A ver, un ratito. Voy ya acá. Ya, ¿listo? ¿Se ve la, la presentación? A ver si me escucha, me escucha. Sí, profesora. Ya, bien. Eh, bueno, vamos a empezar con este, con este, el primer módulo en lo que es eh, fundamentos del diseño, ¿no? Vamos a hacer un poco didáctico para no aburrirnos y poder estar atentos con la, con la presentación, ¿no? A ver, vamos a empezar. A ver, empezamos con esta frase, ¿no? Que es de un diseñador, Estadounidense, ¿no? Que nos dice todo es diseño, todo, ¿no? Entonces, eh, para enriquecer esta parte, vamos a participar, ¿no? Todos, acabo de enviar un, un link de Paulet, ¿no? Eh, al chat. Entonces, vamos a ingresar y vamos a poner, ¿no? Los participantes que ingresen, para ustedes, ¿qué es diseño? ¿Sí? Entonces vamos a ingresar. Permitir. Ponen su nombre, ¿no? Y ponen qué es diseño. Para ustedes, ¿qué es diseño, ¿no? A ver, nos cinco minutitos damos para que puedan poner ustedes sus, eh, sus opiniones, ¿no? Sus conceptos. A ver. A ver, participantes es una forma de, de participar, ¿no? Que todos opinemos y, y demos nuestras ideas. Sí. Pongan sus nombres, por favor, porque también se va a evaluar la parte de participación, ¿no? A ver, anímense a participar. A ver, en el chat está el el link en la cual ustedes ingresan y les va a salir la pizarra, ¿no? Para que ustedes puedan se van acá abajito al más y pueden poner eh, su opinión. Pongan su nombre y apellido para poder eh, identificar quiénes son, por favor. Y de esa manera también evaluar su participación. A ver. Acá hay un anónimo. Hay varios anónimos. A ver. A ver, Ruth, Ruthie nos dice, ¿no? Diseño es crear con arte. Luego Jonathan nos dice, es la capacidad de crear algo nuevo a partir de una inspiración, ¿no? Jesús Medina nos dice que es innovación. Lisbeth Espinosa, a ver, un poquito, nos dice que el diseño es un arte propio o industrial eh, que se aplica en toda... Actividad textil. Wilmer Cáceres dice: diseño es plasmar una idea con características diversas. Jonathan Ticona nos dice es la capacidad de crear algo nuevo a partir de, de la inspiración. Muy bien. Están participando. Es una forma de hacer, ¿no? Una dinámica y que todos participemos y conozcamos pues, nuestras opiniones, ¿no? José Luis Condori dice, diseño es el modelado de un elemento, ¿no? escenario. ¿Quién más? A ver, Cintia Limas dice, es crear nuevos diseños de acuerdo al gusto y a la, van y a la vanguardia. María Luz Avedra dice, el diseño de moda es creatividad con estilo y que... Se centra en la creación y desarrollo de prendas de vestir y accesorios de moda. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, chicos, anímense. Ya, a ver. Bien. Hemos visto, ¿no? Acá algunas opiniones, se ha hecho una lluvia de ideas, cada uno ha dado su opinión, ha dado su, su, su concepto para, ¿no? Para ellos qué cosa es diseño, ¿no? Y como dice este diseñador estadounidense, ¿no? Que diseño es todo, ¿no? Todo lo que vemos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo visual, ¿no? Todo lo que podemos tocar es diseño, en todo está el diseño, ¿no? El diseño está así, si te en una casa, en una prenda, ¿no? En una tienda, en, en, en un juguete, en todo lo que podemos ver, ¿no? Está el diseño. Muy bien, sigan ahí eh, dando sus, sus opiniones, que todo esto va a quedar grabado, ¿no? Y se va a ver su participación. Muy bien, chicos. Entonces vamos avanzando. A ver, voy a cerrar acá. Igual va a quedar grabado lo que ustedes... O pongan ahí, ¿no? Plasmen, ahí va a quedar grabado. A ver, entonces vamos a ver, vamos a, a, para nosotros empezar este tema de fundamentos del diseño textil, tenemos que empezar de una base, y en esta base estamos empezándolo con diseño, ¿no? Vamos a ver. A ver. De, nos dice, ¿no? El diseño es una actividad técnica y creativa con el propósito de crear un proyecto útil, funcional y estético a través del sistema comunicativo, ¿no? Lenguaje visual, el cual utiliza las imágenes para expresarse, ¿no? Entonces nosotros, eh, los que nos dedicamos al diseño, ¿no? Plasmamos nuestra idea y eso, ¿no? Eh, eh, al momento de plasmar, de hacer nuestro dibujo, nuestra silueta, estamos comunicando algo, ¿no? Que es el lenguaje visual. ¿Sí? Entonces todas las opiniones que han dado ustedes, ¿no? Está dentro de lo que es diseño, ¿no? Todos llegamos a, a, a la misma conclusión, ¿no? Que el diseño está en todo. ¿Sí? El diseño está en todo. Vamos a ver acá. Seguimos con lo que es diseño textil, ¿no? Porque primero hemos visto diseño, ahora vamos a hacer diseño textil, para luego pasar con los otros puntos. Dice, el término Diseño textil se aplica para describir la disciplina que se enfoca en la elaboración de productos para la industria textil, ¿no? Como es en el caso de las fibras, los hilos y tejidos textiles, con propiedades y características específicas, con el objetivo de cumplir con necesidades humanas diversas, ¿no? En este caso, pues, la necesidad de las humana, de, de, de humanas diversas es de que la gente, ¿no? Uh, adquiera estas prendas, ¿no? Tenga la necesidad de de, de de tener nuevas prendas con nuevos colores, nuevos cortes, nuevos diseños, ¿no? Entonces, para cubrir esa, esa necesidad, ¿no? Es lo que se dedica el diseño textil, ¿sí? O es lo que se lo que emplea en el diseño textil en todos todo estos procesos, ¿no? Y todo en todo lo que es enfocado a la industria textil. Vamos a ver acá ya los fundamentos del diseño textil. ¿No? Dice, los fundamentos del diseño textil son los primeros, los principios básicos que guían la creación y modificación de los textiles, que son materiales fabricados mediante procesos de enlace y unión. Algunos de estos principios son de forma, ¿no? Son la forma, el color, la textura, la repetición y la... Interrelación de las formas, ¿no? Entonces, para nosotros tener estos fundamentos, ¿no? Tenemos oh, primero que tener los principios, porque estos principios van a ser la guía, ¿no? Para eh, tener estos fundamentos, ¿no? Fundamentar esto, esto es lo del diseño textil. Y dentro de lo que son los principios, ¿no? Tenemos también lo que son las formas, el color, la textura, la repetición y la interrelación de las formas, ¿no? Entonces, todo esto. Está está compuesto los fundamentos del diseño textil. Vamos a ver acá, fundamentos del diseño textil. Sí. Principios básicos, ¿no? Vamos a, a detallar así todo lo que hemos eh, mencionado anteriormente, vamos a detallarlo ahora, ¿no? Vamos a desglosarlo. Principios básicos del diseño textil está planteado como un manual de referencia para conocer los fundamentos del diseño de estampado textil. Y expone las claves de esta especiali especialidad, teniendo siempre en cuenta el marco de la industria donde se opera, ¿no? ¿Qué quiere decir el marco de la industria donde se opera? Que quiere decir que el de diseño es amplio, ¿no? En este caso, nosotros tenemos el diseño textil, ¿no? Pero el diseño en sí es amplio, ¿no? Y dentro del diseño textil también hay, hay lo que es como el estampado, ¿no? Eh, los materiales, los tejidos. ¿no? los accesorios que se pueda poner a, a una prenda. ¿no? Entonces, el diseño está en todo esto, eh, en todo lo que intervenga para realizar una prenda o para realizar un tejido. ¿no? En este caso estamos viendo en lo que es tejidos, lo ¿no? que nos habla que el diseño, te, el, los principios básicos, ¿no? es como un manual que nos va a guiar ¿no? para ah, fundamentar esto de los diseños del diseño textil, ¿no? Y en este caso también nos habla del estampado de los estampados. Entonces vemos acá que también dentro de lo que son los fundamentos del diseño textil está la escala, ¿no? Dice que hace referencia al tamaño del diseño, pequeño, repetitivo, grande, abstracto. También hace referencia a lo que es el dibujo y la repetición. <coughs> Acá dice, cuando mayor sea el tamaño del diseño que se desea repetir, ¿no? Más difícil, más difícil resulta verlo en una pieza de tela, ¿no? Dice, cuando un motivo se repite en bloques, es más fácil ver dónde se repite. Dirección del dibujo, dice, hay una parte superior y una parte inferior, ¿no? Nos dice que cuando más mayor sea el tamaño del diseño, ¿no? Que sea que se va a repetir, más difícil, resulta verlo en una pieza de tela, ¿no? O sea, si tenemos un diseño que vamos a, a hacerlo, claro, si es un diseño, un único diseño, va a, ver más, va a ser más fácil identificarlo, más fácil ver este diseño, ¿no? O la imagen que quiero proyectar. Si este diseño se repite varias veces, ¿no? Va a ser un poquito más difícil eh, ver con claridad este diseño porque van a estar varios, varias imágenes iguales, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta parte de fundamentos del diseño textil. Vamos a ver acá también lo que es la colocación y manipulación de los motivos, ¿no? Dice, ¿en dónde y cómo? ¿no? La coloración funcionará, la colocación funcionará si antes se ha elegido la posición que se debe ocupar en el diseño de la prenda, ¿no? O sea, ¿dónde voy a colocar yo este detalle que quiero para mi prenda? ¿No? O ¿dónde voy a. Cómo voy a hacer eh, mi, mi, mi combinación de mis telas, cómo voy a hacer mi combinación de los cortes del tejido, no acá por ejemplo ven ustedes una una polera, no o que puede ser una chomba también, pero vamos a los tejidos, una polera, no, eh, cómo se ha logrado encajar estas estas líneas, no del diseño de la tela, no del tejido, no es una tela a rayas y se ha logrado encajar las líneas para que haya pues un diseño, un una prenda con, con sus cortes armoniosos, ¿no? Y no se vea desnivelado. Dice: se puede mover una costura para permitir que el diseño viaje de la parte delantera a la parte trasera, ¿no? Se puede mover costura, dice. Puede funcionar un motivo colocándolo alrededor del cuello. Puede un diseño encajar en una pieza específica, ¿no? En este caso, se está haciendo encaje de piezas, porque vemos acá en la, en la polera que. El, las líneas están encajando, ¿no? una colocación y una manipulación inteligente influye en la construcción de la prenda final, ¿no? Para ver un resultado, pues, eh, de calidad, ¿no? Tenemos que saber dónde colocar el detalle que nosotros queremos o dónde colocar o dónde hacer una buena insección de las piezas, ¿no? Una buena unión de piezas, entonces, para ver una prenda de calidad. Y se, y se note también, ¿no? El diseño. Luego tenemos también lo que es color y estrategias del color. Dice, la paleta de color, dice, ¿para qué se va a utilizar el color? Saturación, tonos, matices, ¿no? De un mismo color. La paleta cambia según la iluminación, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Nosotros cuando tenemos un color según la iluminación que le demos, ¿no? Va a cambiar los tonos. Por ejemplo, en este caso estamos viendo no nuestra paleta de colores estamos viendo la imagen de una fresa y con tonalidades diferentes no quizás está en la una sombra quizás está con una luz como vemos de acá no una luz amarilla una luz eh, blanca no según la iluminación o según la luz que le demos a este objeto no cualquier objeto que fuese eh, va a definir el color pues no Sí, eh, puede ser el mismo objeto, sino que en diferentes posiciones puede cambiar el color. Vamos a ver acá lo que es también que entra dentro de los fundamentos del diseño textil, lo que es peso, textura y superficie, ¿no? Y esa es relación entre el diseño y el peso del tejido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a ver telas, ¿no? Eh, vemos que hay telas que tienen caída, telas que no tienen caída, ¿no? Entonces... No se refiere al peso, ¿no? O también eh, si queremos ver algún diseño que vamos a, a ponerle a la prenda, ¿no? Dice, uso final de la prenda. Dice, el aspecto de la superficie es muy importante dentro del diseño. Sobre todo si se trata de puntos, bordados o aplicaciones de adorno, ¿no? Lo que les decía, si queremos colocarle algún diseño, ¿no? Eh, de qué textura puede ser, ¿no? Si es que este, si es que este diseño, por ejemplo, vamos a hacer un estampado, un bordado, ¿no? a dónde lo podemos colocar para que tenga una buena vista no y quizás lo colocamos a un lado y el momento que ponemos la prenda no se va no se va a lucir bien no entonces tenemos que ver todo eso aparte de los tejidos también no y también vemos el peso del hilo el tamaño y el tipo de punto no o la técnica del tejido y se afectará a la textura ese Estampado de relieve. ¿no? Acá se está refiriendo a los, a, a los, a las texturas de las telas, ¿no? Dice, los procesos del acabado pueden modificar la textura de una tela ya fabricada, ¿no? Depende el acabado que se le dé a esta tela, puede cambiar su textura, ¿no? Hay telas que son, por ejemplo, telas que son con el tipo piel de durazno, tipo que son perchadas, sin perchar. Entonces, puede cambiar, ¿no? Esa textura, dice, piezas textiles inteligentes, derivadas de, de varios procesos mezclados, ¿no? En, ese, en estas mmm, que llaman textiles inteligentes, ¿no? Ya vienen bastantes combinaciones de otros productos que le pueden poner, ¿no? Es una mezcla de, de, de productos que hacen, pues, esta, estas telas sean inteligentes, ¿no? Dice, plegar la tela y después estamparla, ¿no? Tricotando un tejido y después. Y van a ir ¿no? hirviéndolo para darle una textura, ¿no? Apelmazada. Se refiere, por ejemplo, si hacemos, eh, si hacemos el trabajo, pues, de, de plizar las telas, mandarlas a un proceso de plizado, ¿no? O quizás eh, teñirlas, que también, ¿no? Es una forma de, eh, de hervir la tela, ¿no? Y darle otra textura, ¿no? Porque ya cuando teñimos una tela, ya no tiene la misma textura, de, textura del, del inicio, ¿no? Entonces, eh, y también si se le da, pues, un, un acabado diferente en cuanto a procesos, ¿no? También se va a ver diferente la tela, se va, ya no va a ser, eh, eh, ¿cómo les puedo decir? Por ejemplo, una tela, como vemos acá, por ejemplo, ¿no? En este nudo, ¿no? Que está en gris y en fucsia. Si es que vemos esta tela que es una tela plana, pero si es que le damos ese efecto de ese nudo, entonces va a tener una caída diferente, va a haber otro efecto, ¿no? Se le va a ver diferente a la tela. A eso se refiere, ¿no? Luego tenemos también, dice, ¿cuáles son los tipos de diseño textil? ¿No? Dice, podríamos de alguna forma diferenciar el diseño textil de materiales, ¿no? Como hilo, tejido, etc. El diseño textil de superficie, que se refiere a la impresión y estampados en cualquier tipo de soporte y el diseño de formas como el como por ejemplo ropa y accesorios de moda no a ver acá uh, también hay una práctica no para poder realizarla a ver un ratito voy a para poder poner el link en la en el chat dónde está Aquí, a ver, ya no lo quiere coger. Voy a abrir otro link. A ver. Ya, voy a abrirlo. Entonces acá, un ratito, uh, ya. listo. Voy a abrirlo acá y voy a presentar, y voy a, voy a ponerlo, copiar, y voy a copiar en el chat el link para que ustedes puedan ingresar. Pegar, listo. Entonces, entramos a este palette, ¿no? A ver, ingresamos a este palette y ahí hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo se llama el diseño textil de la imagen? A ver, si me podrían contestar cómo se llama el diseño textil de la imagen. A ver, ingresen al pal al palet. Pongan su nombre y apellido para poder identificarlos, ¿no? Dice cómo se llama el diseño textil de la imagen. A ver, ¿quién más? A ver pongan en más para que les salga un cuadrito aparte y puedan uh, contestar así como acá su compañera. Ajá, así, muy bien. En más, ponen ahí y les sale un cuadrito aparte, ¿no? Una tarjetita y ustedes pueden contestar ahí. Muy bien. A ver, me dice, y Candiotea me dice estampado. Ajá. Wilder nos dice, a ver, Mandala, Anónimos, ¿quién es Anónimos? Ajá. Muy bien, a ver, ¿quién más? Sin miedo, chicos, participamos pongan sus nombres, como le digo, para poder ver su participación. Muy bien. Muy bien. Alex Hito Mercado nos dice repetitivo. ¿Quién más? ¿Mm? Muy bien. A ver. Igual pueden ir. Pueden ir eh, poniendo su, su, sus respuestas, ¿no? Como les digo, va a quedar grabado y se va a poder identificar quienes participaron. Muy bien, María Luz, Albera nos dice Cachemira. Uh -huh. José Luis Condori nos dice Patrón Pañuelo. A ver, muy bien, a ver. Miriam Mateo Napa nos dice diseño pa Paisley. Muy bien, es el diseño Paisley, ¿no? Muy bien. Este diseño Paisley, ¿no? La palabra Paisley es, es del vocablo eh, persa, ¿no? De, de, del idioma persa, que es eh, de Persia, ¿no? Este, este diseño dice que fue. Eh, originado en Persia, no, en el Occidente. Entonces de ahí viene este diseño, ¿no? Que son tipo unas, eh, una imagen como de gotas o como de río, como de riñones, nos dice, ¿no? En, en, en la información y se llama pues se llama eh, diseño pasley ¿no? También en otros sitios lo conocen como cachimira, que, que ya también me pusieron por ahí, mira, ¿no? Pero su nombre eh, real es Pazley, ¿no? Que es en persa. ¿Sí? Muy bien. Entonces agradezco su participación a todos los que han eh, puesto su, su opinión. Igual sigan poniéndola ahí porque va a quedar grabado. Avanzamos, chicos. A ver. Muy bien. Y seguimos. Entonces vemos ahí, como nos dicen, ¿no? los tipos de diseño textil porque estamos hablando de los tipos de diseño pero en textil porque aparte hay no cantidad de, de, de otros tipos de diseño, como son el diseño arquitectónico diseño interiores diseño industrial no diseño textil diseño gráfico diseño editorial diseño de arte diseño publicitario diseño digital diseño de productos no todo esto está dentro de lo que es diseños no pero el diseño en general nosotros acá estamos hablando de diseño textil y dentro del diseño textil también hay tipos de diseño textil, como son los diseños de los materiales, el diseño de, la, de superficie, que se refiere a los estampados, los bordados, ¿no? Y el diseño de formas, como en este caso serán ropas y accesorios, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre diseño textil y diseño de estampado? Nos dice... A grandes rasgos diremos que el diseño textil es la disciplina involucrada con la creación de ropas y accesorios, mientras que el estampado es la rama encargada de crear arte para que se imprima en las distintas superficies, ¿no? Entonces hay una diferencia, no es lo mismo, ¿no? Una cosa es diseño textil y otra cosa es diseño de estampado. El diseño textil se refiere a la, a la tela, a las texturas de las telas, ¿no? que es para crear pues las prendas de vestir y el diseño de estampados es ver la impresión de la imagen no que voy a que voy a hacer como vemos acá en estos vestidos no vemos imágenes que pueden haber sido pues eh, de un estampado eh, eh, no de tanta de de una pintura no entonces vemos ahí lo que es eh, de, tenemos claro lo que es la diferencia entre diseño textil y diseño de estampado Vamos a ver, ¿no? cómo se hace el diseño, cómo se hace el diseño textil, ¿no? Dice, el diseño textil se puede hacer de diferentes formas dependiendo del tipo de producto que se quiera crear. Por ejemplo, si se quiere diseñar textiles, se puede seguir los siguientes pasos. Producir la materia prima, ¿no? que pueda ser fabricada natural o sintética. Perdón, que, fue, que puede ser fibra natural o sintética. Transformar la fibra en hilo mediante los procesos de hiladura, ¿no? Tejer el, y trico, tricotar el hilo para obtener el tejido, ¿no? Eh, aplicar procesos de acabados en tejidos como tinturas, estampados o bordados, ¿no? Eso ya vemos los acabados que le damos a nuestras telas, a nuestros tejidos, ¿no? Tenemos telas que pueden ser estampadas, ¿no? Que pues, que la podemos teñir, que le podemos, eh, ¿no? Estampado como el sublimado, ¿no? Se pueden teñir telas, el bordado, ¿no? Que hay tantos encajes, eh, tules, ¿no? Gasas bordadas, ¿no? Con piedrería. Entonces, todas esas, todas esas todas esas telas, ¿no? Podemos eh, realizarlas. Eh, en este proceso de diseño textil en lo que son los textiles y luego tenemos no dice Cómo se hace el diseño textil no otro ejemplo dice por ejemplo si se si se quiere diseñar ropa se puede seguir estos pasos no primero vemos el diseño textil en lo que son las los textiles las telas no y acabamos vamos a ver ya en las ropas dice comenzar dibujando una forma humana básica Teniendo cuidado con las proporciones, dibujar las formas generales de las prendas, agregar detalles, color, texturas, estampados. No vemos acá que ya nos está hablando de la prenda, ¿no? Cuando nosotros los diseñadores cuando hacemos una, una colección, por ejemplo, hacemos bocetos, hacemos lo que, plasmamos nuestra creatividad, ¿no? La idea de la prenda que, que queremos hacer la plasmamos mediante nuestros bocetos, nuestras imágenes, para luego pues esto ya puede ser eh, realizado, ¿no? Puede ser ya hacer, eh, realizar la prenda, ¿no? Y para esto, pues, se empieza por medio de un dibujo, ¿no? No dice, con, con, tenemos que cuidar, tener cuidado con las proporciones, ¿no? Y ya dibujar en lo que son las formas de las prendas y agregarle, pues, detalles, detalles a esta, qué detalles queremos ponerles a, a esta prenda, ¿no? Quizás, no sé, un cierre de alguna forma una flor, una aplicación. Entonces, todo eso tenemos que plasmarlo en nuestro oh, dibujo que estamos haciendo, ¿no? O nuestro boceto que estamos haciendo de la prenda que queremos realizar. ¿Por qué es importante el diseño textil? ¿No? A ver, acá nos dice, es importante porque a través de sus conocimientos y creatividad puede imaginar, diseñar y producir productos que cumplan dos fines, vestir a la persona, Protegerla de las inclemencias del tiempo y los riesgos del entorno. Las prendas que vestimos no son únicamente piezas de tela que cubren nuestro cuerpo, son la representación que todos ven de quiénes somos, ¿no? Y qué representamos. Es importante porque encapsula la forma en que la sociedad nos define y cómo y de cómo nos de, definimos a nosotros mismos, ¿no? Eh, siempre se dice, ¿no? A veces uno dice eh, ¿no? Como como te viste, como te vistes, te ven, ¿no? ¿no? Entonces, esa frase, ¿no? Como te vistes, te ven, o sea, según como te vistes tú, ¿no? La otra persona se da una idea, ¿no? Más o menos cómo eres. ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, si vemos a una persona que está, por ejemplo, con buzo, ¿no? Vemos, eh, nosotros nos podemos imaginar que esa persona se va a ir a hacer deportes o es deportista, ¿no? Si vemos a una persona, pues con traje, vemos, eh, nos damos una idea que esa persona bien se va una, a la oficina, a su trabajo, ¿no? Entonces, eh, la, la, la vestimenta que nosotros portemos, ¿no? Nos va a identificar, ¿no? No, o sea, no siempre nos va a definir, ¿no? Nuestro carácter, pero al menos nos va, para las otras personas, nos va a, a nos va a, a, a más, más, más o menos, a dar una idea de qué función realizamos o a qué nos dedicamos, ¿no? Entonces, siempre hay que, hay que ver el tipo de prenda que nos ponemos según, ¿no? Eh, lo que queremos proyectar o según lo que eh, el trabajo que nosotros realizamos no eso quiere decir no porque es importante el diseño textil funciones de los diseñadores textiles ¿no? las funciones de los diseñadores textiles es crear diseños de estampados, tejidos y géneros asume la responsabilidad social de crear la cultura relacionada con los productos textiles Dice, entendida como la producción de objetos en telas que corresponden a las necesidades de su país, ¿no? O sea, la función en sí de los diseñadores textiles, ¿no? Nos dice, es la de que crear diseños, ¿no? Puede ser para, unas, para unos tejidos, para una prenda, ¿no? Diseños de, de, de imágenes, para estampados de prenda, diseños de prendas en sí, ¿no? Dice, asume una responsabilidad social. Y crea cultura relacionada con el producto textil, ¿no? Atendien, atendida como la producción de objetos en la tela que, corre, que corresponde a las necesidades de, un pa de, su, de su país. ¿no? Entonces, eh, quizás hay diseñadores que, eh, que, que se inspiran mucho a las culturas, ¿no? Se inspiran mucho en las culturas de, de su país, ¿no? O de nuestro país. Y los plasman Pues en un diseño en una prenda en un tejido sí luego vamos a ver no un poquito de la evolución del diseño textil vamos a ver acá evolución del diseño textil el diseño textil ha evolucionado a lo largo de la historia desde el uso de pieles de animales hasta el desarrollo de Tejidos con nanotecnología, ¿no? Nanotecnología es la mezcla que se está dando a, las nuevas, a los nuevos eh, textiles, ¿no? Combinación de, de, de materiales, ¿no? Todo eso quiere decir con lo que es la nanotecnología. Dice acá, dice, la aparición, ¿no? Haciendo, eh, viendo lo que es la evolución y cómo evolucionado el diseño textil desde la antigüedad hasta ahora, ¿no? La aparición del homo sapiens, ¿no? El inicio del hilado y el tejido en el periodo neolítico. El desarrollo de prendas más elaboradas en Egipto, ¿No? En Egipto, pues, fue los primeros tejidos que que aparecieron como ese lino, ¿No? Era la tela más fina que en ese tiempo, ¿No? Que solo las, las grandes personalidades eh, tenían sus trajes. ¿no? La introducción de la seda en Europa por los romanos. La invención de la máquina de hilar y el telar mecánico en la revolución industrial. La creación de textiles sintéticos como el nylon y el poliéster y el acrílico en el siglo XX. La investigación de textiles de uso técnico con propiedades especiales como la resistencia al fuego, al agua y a las bacterias en el siglo XXI ¿no? Hoy en día pues hay, hay tejidos hay, hay textiles ¿no? Mucho más elaborados ¿no? Con más combinaciones que pueden pues eh, utilizarse en diferentes en diferentes tipos de prendas ¿no? Como nos dice acá ¿no? Que son pues eh, más especiales que son con resistencia al fuego, al agua, ¿no? Telas que, que las mojas y, y no, no penetra el agua, ¿no? A las bacterias, ¿no? Entonces, todo eso, eh, con el tiempo, ¿no? Todo esto ha ido evolucionando desde, desde los tiempos antiguos, ¿no? Ha habido siempre lo que son textiles y poco a poco se han ido perfeccionando y se han ido oh, mezclando, ¿no? los textiles, y, ya, y para hacer los textiles más sintéticos y que tengan también otras propiedades. Vamos acá. Ajá. Acá otra parte de lo que es la, la evolución de los tejidos, nos dice que en Francia fue el centro de la producción de textiles de seda hasta mediados del siglo XVIII. Cuando la industria se tras, trasladó a Inglaterra, hogar de Ana María Granwich, la famosa diseñadora de seda, ¿no? entonces en Francia fue donde, se produzco, donde, se, donde hubo la producción primero de lo que es la seda. ¿no? Dice, en la revolución, la revolución industrial en Inglaterra, Europa, en el siglo XIX hizo que los textiles estuvieran más disponibles para todos, ¿no? Y diseñadores de renombre, incluidos Owen James, Christopher Dressen y William Morris. ¿no? Luego dice, en el siglo XX, diseñadores textiles como Alexander eh, Gerald crearon diseños audaces y coloridos con motivos folclóricos. Hoy en día los jóvenes diseñadores están creando textiles emocionantes y coloridos con nuevos materiales y procesos innovadores, ¿no? Entonces, ahora, ah, hoy en día en, en el mercado, ¿no? Hay diferentes tipos de textiles, ¿no? Eh, como les digo, con ya combinaciones sintéticas, ¿no? Los mismos diseños de, la, de, las, de los textiles son pues, como dicen acá, más coloridos, ¿no? Entonces son, son, uh, cada vez salen más diseños en lo que son los textiles, diferentes, ¿no? Con, con motivos diferentes, con colores, combinaciones de colores, ¿no? Y entonces, cada vez va innovándose, está, está el tema de los textiles, ¿no? Vamos a ver, acá, la evolución del diseño textil y las corrientes artísticas. Dice: La evolución del diseño textil ha estado superitada a los avances técnicos y a la moda y tendencias surgidas a raíz de las, las distintas corrientes artísticas. La estampación sobre tejidos ha recorrido un largo camino desde las técnicas manuales hasta los estampados digitales. ¿no? Hoy en día, pues, hay programas. Hay programas de, para hacer diseños textiles, ¿no? Para hacer los, los, diseños, los diseños en sí, las imágenes, ¿no? Eh, desde, lo, desde lo artesanal, que es la pintura en tela, ¿no? Hasta lo eh, digital, ¿no? Eh, las impresiones, ¿no? Por ejemplo, para hacer un sublimado, hay unas máquinas inmensas que son, lo que hacen es imprimen el, la imagen y, ¿no? Y luego la imprimen en la tela, ¿no? Entonces, todo ha ido evolucionando hasta la actualidad, ¿no? Y cada vez, como les digo, hay, hay nuevos, nuevas, nuevos, eh, nuevos diseños, ¿no? A ver, vamos a ver acá ahora lo que es las tendencias actuales en el diseño textil. Vamos a ver sobre las tendencias. Tendencias en diseño textil. Dice, las tendencias actuales en diseño textil son muy variadas y dependen del año y la temporada, según un artículo de Audaces, ¿no? O sea, Audaces, que es eh, un programa en el cual siempre se está actualizando, ¿no? Con tendencias en, en cuanto a, a, a lo que son... Programas, a lo que son, uh, ¿no? Uh, a lo que es mucho en lo que es eh, diseño, ¿no? En el sector textil, dice, eh, según un artículo de Audaces. Las tendencias para el sector textil incluyen colores neutros, comerciales y básicos, así como los tonos como el verde olivo, oliva, rosa magenta, color de la mantequilla, ¿no? Imaginemos que el Mantequilla es algo como un amarillo claro, ¿no? Naranja tropical, un azul auténtico, Atlántico, perdón, azul del, azul del Atlántico. También se espera que los consumidores busquen marcas que ayuden al bienestar y, a la, y que transmitan optimismo y esperanza, ¿no? O sea, las nuevas tendencias, ¿no? O las tendencias actuales, ¿no? Que hay en lo que son. Eh, Colores nos habla que son estos colores los que están en tendencia, ¿no? Bueno, el verde hoy en día, el verde está en bastante tendencia, ¿no? Hace poco he ido a Gamarra y hay bastante en lo que es prendas y también en telas, mucho con fondo verdes, eh, el verde casi está en todo, ¿no? Es, yo creo que es el color que está ahorita en tendencia. El verde, el rojo magenta, el perdón, el rosa magenta, que es como un fucsia, ¿no? y el color mantequilla naranja tropical que es un naranja medio fosforescente no medio claro al azul atlántico que es un azul como un azul eh, un azul más, más celeste más tirando para celeste no entonces son colores que están en tendencia sí entonces esta es una nueva tendencia en lo que son uh, diseños en textiles no dice tendencia en diseños textiles dice, Hoy en día, el principal responsable de la introducción de las tendencias tecnológicas en el sector textil es el avance de la industria 4.0 y todas sus características, como es el uso del sistema cibernético, ciber, ciberfísicos integrados, la realidad simulada y el uso de materia, materias primas de última generación. Además, hay otras tendencias al alza que apuntan a aumentar la productividad, la eficiencia productiva y la ganancia de ganancias hecha, hecha, hecha un vistazo, ¿no? O sea, me, se refiere a la imagen, ¿no? Echa un vistazo. Hoy en día, pues, en lo que son eh, la nueva tecnología, estamos con la industria 4.0, ¿no? Que es una tecnología que, eh, que mezclan mucho lo que es lo cibernético, ¿no? Con este tema de los textiles, que le llaman ahora la, los textiles o los tejidos inteligentes, ¿no? Que son antifluidos, que son, que, que tienen eh, energía, ¿no? Estos tejidos, ¿no? Nosotros a veces quizás nos hemos sacado una prenda sintética, y no sé si escuchan ustedes como que rechina la prenda, ¿no? Que está en nuestro cuerpo, la sac nos sacamos... Más que nada en lo sintético, en la licra, sacamos esta prenda y esta prenda comienza como rechinar, ¿no? Entonces tiene energía, ¿no? Estas prendas están ya, están ya combinadas con hilos, pues, eh, eh, que tienen así, como dicen, estos integrados, ¿no? Que tienen energía. Entonces, esto es la nueva tecnología que se está dando en los textiles, que es la industria 4.0, ¿no? Que ya está en los textiles. A ver. Además, más de tendencias en diseño textil. Dice, la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial es una nueva etapa en el desarrollo de la industria, ahora impulsada por tecnologías disruptivas que convergen entre sí y unen los mundos físico, biológico y digital. ¿No? El objetivo de esta fusión es automatizar y hacer que los procesos de producción sean cada vez más optimizados, inteligentes, conectados y digitales. No, eso me refiero a lo que son los tejidos, los nuevos tejidos que están sacando en lo que son la industria textil, no, que son los los tejidos o textiles inteligentes que ya se están dando en la industria, no, eh, eh, más que nada en las telas para prendas deportivas se está dando bastante ya esto, no. Y vemos acá, ¿no? Los beneficios de la aplicación de la tecnología de la industria 4.0, 4, 4 ¿no? Entonces vemos que estos beneficios tenemos como es la productividad, ¿no? Eh, la productividad que es, dice, un sistema interconectado. Da lugar a una mayor productividad, reduciendo los errores, ¿no? En relación a los beneficios en productividad. Los cuellos de botella y haciendo mucho más un poco el tiempo, ¿no? Dice. Y haciendo, ¿dónde está? Uh, mucho más en poco tiempo. Referente a la productividad dentro de esta tecnología que es la industria 4.01. Perdón, 4.0. Ya me pasé al uno. <laughs> 4.0. Luego tenemos lo que es la eficiencia, ¿no? Dice la automatización que hace que todo sea más eficiente. ¿no? Con esta tecnología, toda nuestra producción va a ser más eficiente y así se aprovecha todo el tiempo útil en la producción. Luego tenemos la reducción de costes y residuos. Dice los procesos optimizados y la inteligencia utilizada para calcular el mejor uso de la materia prima garantiza la reducción e incluso el fin de, re, de los residuos. ¿no? Luego tenemos la sostenibilidad y ahorro de energía. Entonces, el impacto medioambiental de la industria 4.0 en el medio ambiente es por naturaleza y principios mucho menor, desde el ahorro y el mejor uso de las fuentes de energía hasta el control de los residuos y las materias primas. Menos errores y retrabajos, ¿no? Retrabajos es como reprocesos, ¿no? Como volver, como volver a hacer las prendas, ¿no? O sea, al haber menos errores, ya no va a haber muchos reprocesos, ¿no? Dice, la reducción de las tareas realizadas por personas también reduce la cantidad de errores humanos, ¿no? Y, retra y retrabajos en la producción. Luego, customatización. Dice, la tecnología 4.0 hace que la personalización del producto para los clientes sea factible y más barata. Luego, la transferencia de la información. La, nos dice, eh, la recogida de datos es constante. Además, está disponible en tiempo real, ¿no? Claro, por medio de esta tecnología. Todo está pues en una base de datos y todo y todo va a ser, eh, eh, todo se, se va a ver inmediatamente, ¿no? De, de la información que nosotros podemos, que nosotros, que podamos ingresar a este sistema, ¿no? A esta tecnología. Luego tenemos seguridad y prevención de fallos, ¿no? Nos habla de eh, que nos asegura pues, ¿no? Un buen trabajo. Y, tener, y, y no haber eh, errores, ¿no? En, eh, errores eh, humanos en esta parte de, de la producción. ¿no? Entonces, todo esto son beneficios con esta, eh, aplicando esta tecnología, ¿no? La tecnología 4.0, ¿no? Es una tecnología que ya se está dando en las grandes industrias, ¿no? Tanto en lo que es industrias de, de textiles, como son la, las industrias de prendas de vestir, ¿no? Ya se da esto, como le digo, eso se está empleando en lo que son, eh, más que nada en, en textiles de prendas deportivas. Vamos a ver lo que son tendencias en, te en diseños textiles, seguimos con lo que son tendencias, ¿no? Nos dice, según un artículo... De Cosme Online, ¿no? Que es un artículo eh, estadounidense, ¿no? Dice: Las tendencias de 2023 en la industria textil incluyen menos consumo, más eficiencia y personalización gracias a la tecnología láser, ¿no? Para el mercado de tejidos. El láser para tejidos tiene una precisión externa, lo que permite evitar el gasto de energía y de materiales para una producción de alto rendimiento. También se espera que la personalización y la creatividad sean herramientas importantes para innovar en el sector textil. Otra tendencia es la moda sostenible y ecológica, que retoma cada vez con más fuerza, ¿no? En esto de la moda sostenible y ecológica, también se está dando ya, ¿no? Claro que son prendas eh, en lo que son tejidos y prendas, ¿no? Son mucho más caras, pero de mejor calidad, ¿no? Porque son telas, pues, que, que vienen desde el producto, ¿no? Desde los algodones, ¿no? Son, son algodones mucho más eh, mejores cultivados, mmm, sin muchos, sin muchos pesticidas, ¿no? Para que este, este material sea, pues, eh, ecológico también, ¿no? y sostenible. Entonces, eh, y por consiguiente, las prendas realizadas con estos materiales van a ser mucho más caras, ¿no? Pero va a ser de mejor calidad, ya no va a causar alergias a las personas, ¿no? Porque tengan, tenemos que tener en cuenta que las, las los tejidos, los, los, los textiles o prendas que sean realizadas con materiales, ¿no? Estos materiales que ya son combinados con materiales sintéticos. ¿no? Siempre va a causar alergias en, las piel, en la piel, ¿no? No como las, los materiales que son en algodón, que es de mejor calidad. Es mucho más caro, pero de mejor calidad. Y vamos a ver lo que es el diseño textil en la actualidad, ¿no? Dice, actualmente, gracias al gran avance que se ha que hay, ha habido con respecto al cuidado del medio ambiente. ¿no? el respeto a los animales y la sustentabilidad como conceptos más destacados. El diseñador textil, de la mano de otros profesionales, se está inclinando hacia la producción de materiales interactivos, entre los que destacamos los biomateriales o biotextiles, ¿no? lo que les decía sobre los materiales pues, ¿no? o de mejor calidad y, de, y más eh, naturales donde se aprovechan recursos naturales y desechos tóxicos para revalorizarlos y crear nuevos materiales más, amigla más amigables con nuestro entorno, ¿no? O sea, a materiales eh, menos dañinos, ¿no? Para nuestro cuerpo y para, también para el medio ambiente. ¿sí? Entonces, eh, estas son las nuevas eh, tendencias en lo que es la, la actualidad en los textiles. Eh, bueno, y acá dejo oh, algunos enlaces, ¿no? Donde yo he podido recaudar información sobre, sobre material preparado, ¿no? Tenemos este libro que es muy, muy, muy interesante, este libro que es Principios de, Básicos del Diseño Textil, ¿no? Es de eh, eh, un autor eh, español, muy, muy buena, muy buena información, ¿no? Y así hay bastante información, ¿no? En internet para poder nosotros eh, informarnos sobre estos temas, ¿no? Si estamos interesados, estamos involucrados en lo que es eh, el mundo textil, ¿no? Eh, hay, una, hay una herramienta también que se busca bastante información, como es la herramienta BIT, ¿no? Que es como el Google, ¿no? Eh, que se ingresa y vemos información más... Eh, eh, más amplia, ¿no? Sobre lo que es eh, la información que nosotros queremos buscar, ¿no? Entonces, eh, los invito a que podamos pues eh, investigar, ver, ¿no? Sobre eh, el tema del diseño textil, que es muy interesante y muy bonito todo esto, lo, eh, todo esto del mundo del, del textil, ¿no? A ver. Y acá tenemos una frase, ¿no? Eh, que dice, cuando estés estancado, aléjate de la computadora y dibuja, ¿no? te enseña a ver, ¿no? Eh, de Gerard vuelta, ¿no? Entonces, esta frase es muy importante, ¿no? Cuando uno está un poco así, ya con muy recargado de trabajo, lo que tiene que es dejar un poquito el trabajo, ¿no? Y ponerse a hacer quizás cosas manuales, en este caso dibujar, ¿no? que te va a relajar, te va a llegar la inspiración, ¿no? Y va a ser mucho más eh, enriquecedor para un diseñador, ¿sí? Porque la tecnología nos ayuda un montón hoy en día, pero también tenemos que a veces, por momentos, volver al inicio, ¿no? Volver a hacer nuestros dibujos, a volver a hacer eh, la parte artesanal o el arte, ¿no? Nosotros, pues, eh, a todo diseñador nos, nos llama la atención el arte, ¿no? Y, bueno, es la información que he podido recaudar. Espero que les sirva mucho, ¿no? Esta información, toda esta información está, está colgada en el Classroom, ¿no? Eh, aparte, sobre este tema que nosotros hemos desarrollado hoy día, eh, va a haber una evaluación, ¿no? En cada, en cada módulo que se desarrolle, habrá, pues, una evaluación para saber qué tanto hemos aprendido, ¿no? Qué tanto eh, hemos enriquecido en nuestro conocimiento toda la información que se les ha dado, ¿no? Va a haber una pequeña evaluación, va a haber una nota de participación, una nota de trabajos prácticos. En relación al trabajo práctico, como nuestro tema es eh, eh, lo que es diseño textil, vamos a hacer una práctica muy bonita y vamos a tener un tiempo, ¿no? Para poder entregar esta práctica, yo lo voy a colgar en el Classroom para que ustedes eh, puedan realizarla. Eh, los materiales van a ser, pues, eh, como es, por ejemplo, en esta práctica vamos a realizar, como hemos visto todo lo que es eh, el diseño textil, ¿no? Referente a los textiles y cómo yo puedo plasmar una imagen en un textil. Lo que vamos a hacer en esta práctica, que va a ser algo muy bonito enriquecedor para todos ustedes es eh, dibujar en una hoja cuatro agarramos una hoja en cuatro blanca no y dibujamos un diseño que nosotros querramos en una de una tela por ejemplo yo como vimos esta imagen se acuerdan del de la pregunta que era eh, qué diseño no qué diseño textil ves en, en en la imagen no así nosotros vamos a dibujar en una hoja cuatro con lápiz, con, con colores, ¿no? Vamos a dibujar el diseño de un, de un textil, o sea, un estampado de tela, ¿no? ¿Qué estampado eh, tienen ustedes, ¿no? Una idea que quieren plasmar ahí, en esa hoja, ¿sí? Entonces van a, van a, a realizar esa, que va a ser una nota práctica, van a realizar ese diseño uh, de, de, de un estampado, ¿no? Del dibujo que ustedes deseen, en esas hojas. Y una vez que hayan dibujado esas hojas, eh, eh, hayan dibujado como si fuera su, su pequeño telar, ¿no? Eso lo van a pasar a una tela. Y esta tela va a ser una tela tocuyo, que es una tela firme, una tela que, eh, que se va a absorber rápido la pintura que ustedes le pongan, puede ser con acrilet, con pintura de tela. Van a dibujar. Una vez que ustedes han hecho su, su estampado en dibujo con colores, en la hoja, van a pasar este diseño a su tela. La tela va a ser igual, un retazo de tamaño a cuatro, de tocuyo, y van a hacer este diseño que lo hicieron con colores, ¿no? Lo van a hacer en la tela. Puede ser con plantilla, puede ser, eh, con, como les digo, con, con acuarela, puede ser con, con pintura de tela, con acrilet, ¿no? Entonces, esa va a ser su nota práctica. ¿No? Su nota de práctica. Entonces, esos trabajos vamos a realizar y así cada, cada clase, cada, cada módulo va a tener su práctica, ¿no? Y eso les va a ayudar a ustedes a entender un poco más, a enriquecer su conocimiento, tanto lo teórico como lo práctico. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado esta información que he preparado, ¿no? Con mucho cariño para ustedes. Y es si desean hacer algunas preguntas o quizás quisieran que les, que les que les reafirme algunas cositas que no hayan entendido no a ver Sí, creo que ahora se abre la, la parte de, de preguntas, por favor, para que usted les pueda responder y todos los participantes puedan elaborar eh, la tarea que usted va a dejar, la evaluación. Entonces, sería bueno que todos, por favor, formulen sus preguntas para que la profesora Rosita les pueda a dar, eh, dar el alcance y así ustedes puedan eh, hacer la, la tarea y la evaluación que va a dejar eh, con conocimiento de la profesora. Muchas gracias, profesora Rosita. Bien, gracias. A ver, creo que están haciendo preguntas sobre la tarea. Ya. A ver, pueden preguntar. Ajá, me pregunta si lo mismo que dibujan, ¿no? Lo van a pasar en la tela? Sí. Ustedes primero hacen su bosquejo de su diseño en papel, ¿no? En una hoja con colores, hacen todo su diseño de una tela que ustedes desean, eh, el diseño en la tela que ustedes desean eh, plasmar, ¿no? Y ese mismo diseño después lo van a pasar a un retazo de tela, igual, del mismo tamaño de una hoja, a cuatro, su ratazo de tela en tocuyo, que es una tela que es fácil de, de, de trabajar, es fácil de teñir, es fácil de pintar absorbe rápido la pintura, entonces vamos a trabajar en tocuyo, eh, el mismo dibujo, ¿no? El mismo dibujo que hicimos en, la, en el papel, lo pasamos a la tela. Y en la tela se puede trabajar, pues, quizás, no sé, de repente hacemos algunos diseños de flores, entonces para que nos salgan esas flores perfectas, lo que se hace es, se hacen plantillitas, se puede hacer una plantillita en cartulina, puede ser una, una plantilla en mica, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacía así diseños y lo plasmaba con... con con lo plasmaba creo que se está yendo la más eh, en tela lo que hacía es con, con pintura de tela no con acrílico, más que nada he trabajado y eh, con plantillas no hacía mi, hacía mi dibujo en la mica recortaba y tenía mis plantillitas acrílicas no entonces es un trabajo muy bonito que nos interese bastante y, y es y es muy muy bonito tener todo este todo este trabajo prácticamente artesanal no creo que se va a estar viendo la a ver alguien más qué más me pregunta Jan eh, a ver Hacer nuestra creatividad con la tarea. Claro, la idea es esa, que, des que desarrollemos nuestra creatividad, ¿no? ¿Y qué mejor que es eh, plasmar la idea que nosotros querramos, ¿no? Quizás alguna vez hemos ido a, a Gamar y hemos querido buscar una tela especial, como un diseño especial, y nunca la hemos encontrado, pero tenemos la oportunidad ahora de hacerlo, ¿no? la, la El diseño que querramos en nuestra tela lo vamos a dibujar. O sea, nuestra idea va a estar plasmada. Listo. Creo que se está yendo ya la batería. A ver, pregunten, chicos. Ya, mucho fe. Listo. A ver. Mm. Ya. Me dice acá para el desarrollo práctico, sería hacer una uh, demostración. Eh, bueno, le, les puedo indicar y también eh, en el classroom les voy a pegar algunas imágenes para que tengan una idea, ¿no? Como un ejemplito, sí. Pero la idea es que ustedes en la hoja, ¿no? Dibujen la idea de un de un estampado de tela que quisieran ustedes, ¿no? Con flores, con muñequitos, con lo que deseen ustedes, que quisieran tener una tela para hacerse una prenda, una camisa, un vestido, ¿no? Una tela que tenga estampada, que tenga diseño, ¿sí? Porque una tela de un solo color no tiene diseño. Entonces, tenemos que tener el diseño por medio de imágenes, ¿no? Entonces, eh, estos dibujos que hagamos en el papel, ¿no? Con los colores que nosotros querramos, igual lo vamos a pasar, pero en un pedazo de tela que va a ser del mismo tamaño. No Me acuerdo cuando nosotros, cuando hacíamos las prácticas en diseño, teníamos, pero te, teníamos que tener, que tener un metro de tela para hacer una prenda, porque de esa tela hacíamos una prenda, ¿no? Y veíamos el producto terminado. Pero en este caso, solamente yo les voy a pedir un, un, un retazo de tela de igual tamaño a cuatro para poder ver el diseño. Y esto lo van a colgar, pues, fotos, lo van a colgar en el Classroom, ¿sí? Y ahí voy a ver qué lindos diseños van a realizar ustedes. A nuestra creatividad. Ajá. Uh, voy a explicar algunas técnicas para diseñar como ejemplo. Claro, las técnicas serían pues eh, en cuanto a los diseños, pueden realizar lo que ustedes deseen, todo es a mano alzada en las hojas. Como les digo, flores, eh, imágenes de lo que ustedes desean, no? y luego en las técnicas para hacer el, el pintado en tela puede ser con, con acrilet, acrilet es, un, es una buena pintura para lo que es tela, ¿no? Puede ser, hay unos también en, en apu, también hay algunas pinturas, hay pinturas en tela, también en chiguete, si no tengo ninguna de estas, acuarelas, témperas, ¿no? Porque vamos a plasmar la idea del estampado, esta tela no, esta tela no la vamos a lavar, la vamos a conservar ahí, ¿no? Y la idea es que salga en la imagen del estafado que nosotros querramos, ¿ya? ¿Qué más? Ya, esta es la tarea que estoy explicando, en el Classroom en la grabación para hacer la tarea. Claro, en el Classroom va a, haber una, va a estar la grabación de la clase y también, como les digo, les voy a mandar algunas eh, fotitos para la, la idea de para que ustedes realicen la tarea, ¿no? Esta tarea la van a entregar hasta el día 12 a las 6 de la tarde. Igual yo lo voy a poner en el Classroom y, y se les va a estar, eh, en el grupo se les va a estar recordando siempre, ¿no? Para que no se vayan a olvidar. ¿La técnica es libre? Es libre. Es la idea de ustedes. Ahí vamos a desarrollar la creatividad, ¿no? O vamos a plasmar nuestra creatividad, ¿no? Quizás algunos dicen, no, no tengo la idea de cómo hacer la creatividad es amplia hay personas pues que nacen con ese don de la creatividad no pero hay personas que por medio de técnicas desarrollamos la creatividad no por ejemplo vamos a un campo vemos algo que nos guste y nos inspira no esa inspiración hace que tengamos una creatividad por ejemplo vemos a los animalitos nos vamos al parque vemos los pajaritos vemos las mariposas y eso nos inspira cualquier cosa que te inspire es un podemos desarrollar eh, eh, cualquier cosa que te explique puede ampliar o puede desarrollar tu creatividad, ¿no? La tela de Tocuyo es igual a. Ajá, sí, la tela de Tocuyo es el mismo tamaño de A4. Sí. No vamos, no vamos a llegar a hacer la prenda que sería ideal. Yo, cuando estudiaba diseño, sí me hacían hacer la prenda. Pero bueno, el tiempo es corto, no creo que lleguemos a hacer la prenda, pero al menos se veía plasmado, ¿no? El retazo de tela con el estampado que ustedes deseen, con su idea, ¿no? Eh, ya la actividad podemos darnos uh, sí les voy a mandar unos un, fotitos en el rasro para que eh, tengan una idea no claro será compartida la grabación no Vamos a dibujar en la tela sí lo que dibujaron en la a lo que dibujaron en el papel van a volverlo a dibujar en la tela sí en el papel lo hicieron con colores, con plumones. En la tela lo van a hacer ya con una pintura de tela. Como les digo, puede ser acrilet, puede ser apu, puede ser pinturas de tela de chiguetes que venden en el mercado central, en el dorado. Puede ser eh, témperas, acuarelas, ¿no? Con el material que ustedes tengan disponible no, para realizar su trabajo. Eh, a ver, puedo hacer el dibujo en la computadora y luego hacerlo en la tela. La idea es que ustedes desarrollen su creatividad y podemos hacer un trabajo artístico. Eh, mejor sería si lo hacemos eh, a mano, ¿sí? Porque es se ve mejor el arte, ¿no? Mano que en una computadora que ya están pues, las imágenes hechas y solamente yo pego nada más, ¿no? En cambio cuando nosotros desarrollamos nuestra creatividad es necesario trabajar cosas manuales para inspirarnos mejor y desarrollar más nuestra creatividad. Luego de tomarnos la foto, y lo enviamos, ver, claro, lo, lo van a enviar al Classroom, ¿no? El dibujo es libre, es la inspiración de cada uno, es libre. ¿Qué diseño textil está en tendencia? ¿Qué diseño de textil está en tendencia? Están los diseños, pues, hay mucho, he visto, últimamente he ido a Gamarra, mucho flores, flores y hojas, es lo que está en tendencia ahorita en telas. ¿no? Para blusas, para vestido, flores y hojas. Y dentro de los, lo que son colores, están pues los verdes, está en toda tendencia los verdes, los naranjas, eh, los naranjas fuertes, ¿no? Y los fucsias, son los colores que están en tendencia. ¿no? Ay, que aplicar acá. Oye, ¿qué pasó? Me una ventanita, pero ya se fue. Ya. Ahí, así... ah, listo. Uh, mano alzada, sí, a mano alzada. Los trabajos son a mano alzada, ¿no? Para que les venga la inspiración y sea este una práctica más enriquecedora para ustedes. Por la computadora es un poquito más fácil porque solamente lo que voy a hacer es buscar figuritas, imágenes y lo voy a pegar. En cambio, cuando esa mano alzada es un trabajo artesanal que nos va a ayudar pues, a inspirar mucho más. Uh, ¿Qué más? A ver si puedo activar el micro. Ah, mi micro está desactivado. A ver, vamos a ver. Porque me dice que se puede activar el micro. El micro es... ¿Me sí, escucha bien, profesora? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, ya, ya, porque me dicen acá que se puede activar el micro. Ya, a ver. Sí, primero lo dibujamos en el papel la idea que nosotros queremos de nuestro estampado, ¿no? Y luego lo hacemos en el tocuyo, que sea lo más similar, ¿no? Por eso escogemos los colores que podemos poner también en nuestra telita, es ¿no? claro, en nuestra tela, ¿no? Solo en tocuyo, sí, como les decía, uh, en tocuyo, ¿por qué? Porque el tocuyo es una tela que es realmente algodón, 100% algodón, ¿no? El tocuyo, el tocuyo que sea un tocuyo áspero, ¿no? No muy grueso. Eh, para que sea para que se vea que es algodón porque los tocuyos que son muy delgados si ese tocuyo al menos que se enroja un poquito ya es sintético es un tocuyo sintético no es un tocuyo cuando un material es muy suave ya tiene composición sintética el, el, las telas de algodón algodón son ásperas y medias medias eh, medias rústicas medias como se llama asperitas no eso es una una tela de algodón algodón y el tocuyo pues se presta para esto no y, y es una tela muy buena para lo que es estampado, para lo que es teñido. Agarra rápido lo que es el, el teñido o el estampado o la pintura, ¿no? Absorbe rápido. Es una buena tela para hacer estos trabajos. Eh, ¿Se puede hacer en otra tela? Ah, lo pueden también hacer en otra tela, pero yo les aconsejo que mejoren Tocuyo, porque al menos la popelina también resbala. La popelina ya está, ya tiene, como se llama, la popelina es la, la tela para camisas, ya tiene composición sintética, ¿no? Y el Tocuyo es mejor con respecto a cuáles son las tecnologías disruptivas de la industria en el sector deportivo. Ya, eh, en lo que es las tecnologías disruptivas en la industria del 4.0 en, de, en, en el sector deportivo, son las telas que se están, eh, las nuevas textiles que se están dando en lo que es el sector productivo, que son pues telas... Eh, antifluidos, eh, que, que, que absorben el sudor, ¿no? Telas que, que no se mojan, ¿no? Entonces, hay, ahorita hay variedad eh, en lo que es deportivo, hay variedad de, de estos textiles, ¿no? Que ya se están haciendo las prendas también. Y con esta tecnología, ¿no? De la industria 4.0. Entonces utilizamos para teñir la tela. ¿Qué materiales utilizan para teñir la tela? Como les digo. Uh, la tela recomiendo tocuyo y materiales para el teñido puede ser eh, dentro de las pinturas puede ser acrilet que son unos pomitos unos faltitos chiquitos puede ser las pinturas de tela que vienen en chiguetitos que en el dorado venden todo esto eh, puede ser eh, qué más eh, las pinturas apu también puede ser puede ser acuarela puede ser témpera no que es lo más eh, yo creo que tenemos en casa a quienes tienen niños no tienen acuarelas tienen témperas fácil lo disuelvo y pinto no el diseño lo van a crear ustedes va a ser su creatividad no su inspiración no qué otros materiales vamos a utilizar eh, vamos a utilizar son las pinturas y dentro de los equipos que vamos a utilizar no para lo que es eh, hacer este trabajo pinceles no pincel eh, lo que es la tela, el pincel, quizás algunas plantillas que querramos hacer algunos dibujos, pues como les digo flores, hojas, quizás lo podemos hacer con uh, con cómo se llama con, con algunas plantillas. También se puede pintar con hojas, hojas verdes, ¿no? Hojas de plantas. Agarro las hojas, ¿no? Agarro las hojas, las eh, les echo pintura, puede ser acuarela, pintura de tela. Y las pongo, las hojas, ¿no? Hay distintas formas de hojas. Las pongo en la tela tocuyo, ¿no? Y las presiono un poquito y va a quedar ese diseño de la hoja, va a quedar, de la hoja de, de planta, va a quedar sobre la tela. Hay otra forma también de hacer en, en la pintura con hojas en la tela. Agarro la hoja verde y la chanco, la chanco, la chanco, ¿no? Con un tipo de, de morterito, chanco las hojas va a soltar las hojas, su humedad de las hojas la va a soltar sobre la tela y va a quedar también teñido, plasmado, el verde de las hojas en la tela, ¿no? En lo que es te, eh, pintar, te, teñido de telas, hay cantidad de técnicas, ¿no? Lo importante es que nosotros plasmemos lo que, lo que queramos. Eh, ¿Qué más dicen? En la parte del tocuyo, ¿qué otra tela se puede usar? Como les digo, o... Oh, yo recomiendo el tocuyo, porque una, el tocuyo es una tela de algodón, ¿no? El, el tocuyo tiene que ser medio gruesito y áspero para saber que es un tocuyo crudo, un tocuyo de algodón. Si es que es un tocuyo sedoso, ya tiene composición sintética y va a resbalar. Lo que va a hacer es que la pintura va a resbalar, no, no va a quedar fija. Uh, una creatividad. ¿A qué se refiere una creatividad? Eh, la creatividad es eh, la imaginación que nosotros queremos plasmar eso es la creatividad no una inspiración que tengamos para plasmar una imagen no puede ser en gasa ah interesante en gasa se puede hacer en gasa porque también se hace teñidos en gasa con pinturas de tela se hace teñidos en gasa que es un material sintético no pero para eso hay que saber trabajar la gasa quienes tienen ya esa experiencia, lo pueden hacer y que sería muy bonita experiencia, ¿no? Muy, muy bonito ver ese, ese, ese estampado en gasa. Tengan en cuenta que para hacer el estampado tienen que ser colores claros, blanco o claro, o, o crema, ¿no? Lo más blanco posible para que se aprecie el diseño, se aprecien los colores, porque si ponemos una tela, pues roja, azul, y yo quiero poner colores, los colores se van a ver diferentes porque se van a combinar con el color. De la tela. En cambio, si es una tela blanca, ¿no? O clara, como es el tocuyo, que el tocuyo es medio cremosito, ¿no? Más tirando para blanco, para claro. Entonces se van a apreciar los colores nítidos que nosotros queremos expresar, ¿no? Puede ser en popelina, como les digo, puede ser en popelina, pero la popelina tiene eh, composición sintética y a veces las pinturas como que resbalan un poquito, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que resbalan? Que si yo quiero plasmar, digamos, un corazón. A veces ese corazón me va a salir medio distorsionado, no me va a salir bien ribeteadito. ¿Sí? Primero dibujamos en una hoja bon, ajá, y luego lo pasamos en tela y lo pintamos correcto. Primero se hace en la hoja bon el diseño de que nosotros queremos, nuestro busquejo del diseño de, de estampado que queremos, y luego lo pasamos a la tela. ¿No? Vamos a realizar las preguntas. No me las preguntas. A ver, no hice para que nosotros podamos realizar las preguntas. No sé qué se ve, si se le escucha, ya. No puedo activar mi micrófono. Puede ser en Magitela. ¿A qué se refiere magitela ¿Algún tejido? ¿A pincel de lengua de gato. Puede ser, número 8, puede ser. Va a depender mucho qué diseño vas a plasmar en tu tela. El pincel de gato es un pincel anchito. Si queremos hacer eh, eh, líneas más finas, les aconsejo el pincel eh, Pelo de Marta, que es un pincel mucho más finito, ¿no? Y hay variedades de pinceles. No es necesario que compren pinceles caros, pues, ¿no? Hay pinceles eh, eh, variados. La idea es que ustedes plasmen, ¿no? Plasmen la, la, la imagen que desean. Eh, estampar en sus telas, ¿no? mm. cochinilla, claro, se puede utilizar cochinilla. Ustedes utilizan, ustedes hacen su estampado con la técnica que ustedes eh, quisieran, o sea, con, con las técnicas que ustedes puedan, no, tienen sus posibilidades. Quizás tienen ya práctica con alguna técnica. La cosa es que se vea lo de su papel que han dibujado, no, las imágenes, la, la, las siluetas que han dibujado en su papel. Se vea en su tela. La técnica variada, ¿no? Usa gasa, hay que usar un bastidor. Ah, claro, si usan gasa, se usa con bastidor, porque el gasa tiende a pegarse, a moverse, ¿no? El, para hacer en gasa hay que tener bastante experiencia con la manipulación de la gasa, ¿sí? Porque la gasa se humedece, la gasa se pega, ¿no? Como les digo, es más eh, factible, más cómodo eh, hacerlo en tocuyo. Pero si tienen el manejo de gasa, lo pueden hacer en gasa. No hay problema. Las telas 4.0 tecnología ya lo venden en Gamarra o en donde se consigue. Estas telas, mayormente, y no es tela 4.0, estas son telas que tienen tecnología 4.0, ¿no? Eh, estas telas eh, no las venden en amarra, son telas mayormente importadas, ¿no? Que vienen ya prendas importadas, mayormente estas telas las, las producen en el extranjero, ¿no? Y vienen lo que son prendas, no, no telas todavía, no creo que hay en amarra, lo que son, son prendas, ¿no? Que venden ya con, esta, con estos textiles eh, de esta, que tienen ya esta tecnología, ¿no? Tela Movilina y mi dibujo se... Difuminó, lo recomiendo, claro. Ajá, mira, acá tenemos una participante que ya ha tenido una experiencia con popelina, lo que les digo, ¿no? Dice: Yo pinté en tela la popelina y mi dibujo se difuminó, tampoco lo recomiendo. Claro, porque la, la popelina ya tiene material sintético en su composición, ¿no? Si vemos la popelina es un poco suave, un poco medio sedosa, ¿no? ya tiene composición sintética. Entonces, te tener composición sintética, cuando yo ponga la pintura, la pintura como que se va a resbalar un poquito, como les digo, si usted dibuja un corazón, no le va a salir bien definido. Se va como que, eh, los costaditos como que se va a uh, difuminar, como dice su, su compañera, o se va a deformar, ¿no? La imagen. A mí, 100% tocuyo, recomendado para hacer trabajos. Eh, ni que no puedo activar mi micrófono para realizar las preguntas. Eh, no puedo activar su micrófono. Creo que ya todas están con el micrófono activado. Ya, no hay más preguntas. ¿Alguien que desee hacer más preguntas? A ver, participantes, y siempre recomiendo. Su micro? Profesora, acabo de activar para que puedan prender su micrófono. Intenten, por favor. A ver. José, ¿si ¿sí, sí puedes? Sí, ya yeah, Ok, José. Okay. Genial. A ver, si se hace preguntas. Mis, disculpe. Con respecto a lo que es el sublimado, Ajá. es esa sería... ¿Una tecnología eh, de las más últimas o todavía hay una tecnología mucho más moderna? Hay tecnologías mucho más modernas, ¿no? El sublimado ya está en el mercado bastante tiempo, ¿no? Eh, hay, bueno, se hace sublimado en textiles, en telas todavía y se hace también sublimados en prenda terminada, ¿no? Esto ya, ya está en el mercado bastante tiempo. Hay nuevas tecnologías, ¿no? Eh, para eso también hay nuevas maquinarias, que cada vez eh, la tecnología, pues, va creciendo y va sacando también nuevas maquinarias para hacer todos estos procesos, ¿no? Sí. Disculpe, ¿cuáles serían estas nuevas tecnologías? Eh, estas nuevas tecnologías son los, eh, eh, lo de las prendas lo de los textiles inteligentes, porque no solo hay prendas inteligentes que ya se están vendiendo, ya se están vendiendo acá en el mercado también, ¿no? Eh, y lo que son los textiles inteligentes, ¿no? Que los están haciendo pues en el extranjero, eh, con, 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 que tienen por medio de circuitos, por medio de, de, de otros componentes, ¿no? De combinación de otros componentes. Estas Ay. telas, estos textiles todavía no están, no están acá, ¿no? O sea, son, las traen del extranjero, pero ya prendas si sí hay acá, ¿no? Nos pueden enseñar la profesora? ¿Perdón? No, podría enseñar en el Classroom un modelito de esas telas inteligentes. En el Classroom. En el Classroom eh, eh, en, en el Classroom no, no no están en el Classroom. Eh, por ah, ejemplo, acá, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí en el, acá tengo una imagen, ¿no? De una tela inteligente. Por ejemplo, este es un tejido inteligente. Si podemos ver, ¿no? Es como una lanilla, como un paño, pero tiene ya dentro del tejido unos pequeños circuitos. ¿Sí? Que esos circuitos me van a permitir que esta tela, pues, me dé calor. ¿No? Me corpore, me caliente, ¿No? Por medio de estos circuitos. Ah, ya, ya, ¿Y esas ya. Son las telas inteligentes, ¿Sí? A eso llamamos las telas inteligentes que está dentro de la industria 4.0. cero, ¿Sí? Como les digo, estas telas, estos tejidos todavía no están acá. Lo que son, lo están, están sí prendas, ¿No? Prendas que vienen del extranjero. Pero los, los textiles, las telas, como para ir a comprar a gamarra telas, no hay en este, todavía no hay, ¿no? No lo venden, no comercializan todavía acá. Se trae del extranjero. ¿Sí? Sí, más o menos una idea. Hay eh, bastante información, ¿no? Sí, profesora. Eh, sobre, este, sobre estas nuevas tecnologías, ¿no? Muy bien disculpe y en cuanto a la transferencia de diseño a una prenda Ajá. y um, otras tecnologías aparte de la sublimación y el estampado también pero unos más modernos porque yo sí que sobre el estampado eh, el sublimado el estampado ahora está saliendo una nueva tecnología que es como un sello que es como un sello no imprimen en una mica esta mica eh, eh, se está utilizando bastante en lo que son las etiquetas, este nuevo, este nuevo sistema, ¿no? Es como un estampado, ¿no? Pero viene como un sello que se imprime. Eso se imprime en una mica y esto lo vas a poner como un sello en la tela, ¿no? O en las etiquetas, en la seda, en, en cualquier material que uno desee imprimir esto, ¿no? Eso es lo nuevo que está saliendo ahorita en lo que es estampado, ¿no? Porque el sublimado ya lo tenemos bastante tiempo acá. Eh, eh, el sublimado, el transfer, el estampado manual, ¿no? Artesanal, eh, eh, el estampado por medio de mallas, ¿no? Ya lo tenemos acá bastante, bastantes años. ¿no? Entonces eh, están saliendo nuevas tendencias en lo que es estampado. Y en el sublimado también hay eh, nuevas, eh, ¿cómo le podría decir? Nuevas técnicas, quizás, ¿no? En lo que es sublimado. Con, o en forma de, eh, a ver, ¿cómo les podría decir? Eh, con esta maquinaria nueva que está saliendo, ¿no? Están haciendo nuevos, uh, nuevos tipos de, de estampado, ¿no? Ahora son los estampados, por ejemplo, en alto relieve, ¿sí? O en 3D, que le llaman, ¿no? Que no, no es un estampado plano, ¿sí? es un estampado con volumen, sí. Entonces eso es lo que está saliendo uh, lo nuevo en lo que es sublimado, sí, o estampado que llamamos. Yo les aconsejo, ¿no? Quienes estamos todos todo en este mundo de, de, de lo textil, la moda y todo esto que es muy muy bonito, ¿no? Les aconsejo que visiten visiten las ferias, las ferias, por ejemplo, ahorita en octubre eh, está la feria de, de El Textil, ¿no? El Expo Textil. Tenemos ahorita también otra feria que es eh, Inca Textil también, que son ferias en las cuales pues se ven todas estas nuevas tecnologías que no hay acá, pero vienen, vienen los, los expositores, vienen las empresas a hacer sus demostraciones, a mostrar sus maquinarias, ¿no? es muy enriquecedor esta, esta experiencia de ir a las ferias y ver toda esta tecnología. sí. es muy bonito. les invito que, que, que puedan asistir también a alguna de estas ferias. no. y así enriquecen ustedes su conocimiento y viven esa experiencia de, de, de ver estos materiales y estas maquinarias. Sí. ¿Qué sí. Es bueno? eh, okay. Maestra, en estos momentos, ferias, dice, profesora, el... ¿hay alguna feria? ¿Perdón? ¿En estos momentos hay alguna feria? Ahora en septiembre va, va, hay una feria, que es dos días nada más creo, es el Inca Textil. Y el Expo Textil, que lo hacen en el Yoki, es en octubre, ¿no? Es muy uh -huh. bonita experiencia. Cada vez vienen, cada año vienen nuevas tecnologías, ¿no? Y uno ve, pues ve ahí las, las maquinarias, ¿no? Es muy bonito. O sea, ¿Tiene que tiene que 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 la, 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 la oportunidad. De... Textil está muy caro la entrada. Uh, está muy cara la entrada si es que vas a pagar una entrada. Pero ahorita, por ejemplo, hasta el 13, creo que es la oportunidad de inscribirse. Entra al Facebook. En el Facebook entra a Expo Textil. Y va a salir un link para que se puedan inscribir gratuitamente como invitados, ¿no? Y ahí ustedes van a inscribirse eh, para que entren, para que puedan ingresar un día como invitados y ver esa feria, ¿no? Y después de esa fecha ya ustedes eh, tendrían que pagar, pues, ¿no? Pero sí, es carito. Pero pueden inscribirse para que puedan ingresar gratuitamente. No ubique ese link, por favor, a ver si nos puede pasar tienen que entrar al a, a internet al Facebook, ¿no? Ponen Expo textil, Expo textil y ahí les va a salir el link para que ustedes puedan ingresar. Y pónganse como invitados, ¿no? Porque ahí dice visitante, no, visitante, sí, visitante, no empresario, ustedes tienen que estar como visitantes, ¿no? Se inscriben y les, les llega una un tipo de photocheck a su correo y imprimen eso y con eso van el día que con ese fotochet con ese impreso van el día que van a ir a la feria para que puedan ingresar. Creo que es hasta el 13, algo así. Ingresen al ferio y van, van, van a ver la información. ¿No? Nosotros ya que estamos ¿no? en este mundo que es muy bonito, como les digo, ¿no? eh, estamos en este curso porque nos interesa y nos apasiona lo que es el diseño y la moda. Es es bueno visitar, ¿no? Visitar esos tipos de ferias que, que vienen pues una vez al año para demostrar toda la, tecno toda la nueva tecnología que, que está saliendo para el mundo textil. Acabamos de pasar el enlace, profesora, de la feria. Ahí Ajá. pueden registrarse efectivamente Claro, muy gratuitamente. Visitantes. Ajá, sí. Es muy bonito. Ese es ahora en octubre, ¿no? Pero tienen que escribirse ya porque si no después... De quincena a trece, creo. Después ya cobra. O sea, si ustedes se escriben ahorita, es, es gratuito, ¿no? Bueno, yo siempre he tratado de ir en casa sea un día, pero ir a ver la feria, ¿no? Porque es, es muy bonito, muy bonito. ¿no? Uno se, se, se entera de grandes cosas, ¿no? ¿no? Y puede verlas ahí. Bueno, chicos, eh, Espero que les haya gustado la información que les he, que que les he preparado, ¿no? Que que puedan ustedes también investigar un poquito más eh, si ustedes están acá en este en este diplomado porque les interesa y también es son personas que les apasiona la, la, lo del diseño y la moda y invitarles pues que que ingresen a todos los los módulos que se están que se van a dar, ¿no? Con las diferentes profesoras que estamos a cargo. Que queremos ¿no? darles lo mejor a ustedes para su aprendizaje y su uh, conocimiento. no eh, Bueno, a ver, todavía hay tiempo, todavía hay cinco minutitos. Si alguien desea preguntar algo más, a ver, voy a ver en el chat. Uh, a ver. Gracias. Mis, disculpen, la sí. otra feria que mencionaba también. Ah, ya, la Inca Textil, la Inca Textil eh, lo hacen en, en el campo ferial de los pantanos de Villa, eh, creo que empieza ahora en quincena, algo así, pero ingresen, ingresen en internet, pongan ahí Inca Textil y les va a salir también igualito el link para que puedan inscribirse gratuitamente y todo, ¿no? Siempre hay que estar buscando así las ferias, ¿no? Eh, porque estas ferias no, nos, nos, nos enseñan pues toda la nueva tecnología que viene. Y que no hay acá, que son empresas que vienen del extranjero a demostrar su, su material, a demostrar su, sus equipos de trabajo, ¿no? Entonces, es muy bonito. Efectivamente, la feria de Inca Textil es del uh -huh. 14 al 17 de septiembre. Ahí les voy a dejar el enlace. Sí. Yo también ya me inscribí ahí para que se inscriban. Yo también me acabo de escribir a lo que es sí. la feria sí. Todo lo que es ferias así de textiles, de por ejemplo, tenemos la feria también de maquinaria, como es la feria de, de RAT, es por RAT también, que es ahora en octubre. A septiembre, a octubre, mayormente son las ferias, ¿no? Y uno tiene que estar ahí viendo, en Gamarra siempre a veces te informan las tiendas de algunas ferias, ¿no? Y es bonito porque uno se, se, se ve pues la maquinaria, por ejemplo, yo cuando veo estas ferias de, de máquinas, me apasionan las máquinas bordadoras. Es lo que, que me encanta, ¿no? Ver todo el proceso, ver cómo trabajan, ¿no? Las máquinas bordadoras, porque pues, pegan perlas, pegan lentejuelas, pegan, hacen unos bordados en alto relieve. Es muy bonito, ¿no? Entonces, no tenemos las máquinas, pero al menos vemos el proceso, ¿no? Al menos no podemos ir a una empresa a ver, al menos lo vemos ahí en esas ferias, ¿no? Aparte, si queremos comprar también maquinaria, también nos va, nos va a salir un poco más cómodo. Entonces es muy bonito. Yo sí siempre animo a mis alumnas, ¿no? Me, me escribo, las animo para que vayan, ¿no? Quienes deseen ir. Porque se aprende un poquito de todo, ¿no? Así, chicos. Ok, yo creo que ha llegado ya la hora de poder cerrar el, final. el módulo, ¿no? Este... Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, disculpen, quizás he tenido algunos problemitas, pero todo lo que he hecho lo he preparado con mucho cariño para todos, ¿no? Y, y con, eh, eh, con el afán de, de, que, eh, que, de contar un poquito mi, mi experiencia, ¿no? Y eh, partiendo un poquito mi conocimiento en lo que es el mundo de la moda y el textil. Gracias, profesora Rosa. Ahora sí podemos.